Es un resultado importante, había que ganar de local. Se nos había escapado el primer partido, bueno, esto muy importante. Lástima, perdimos, ¿no?, el arco en cero, pero bueno, seguir trabajando, se hizo bien las cosas, el equipo se plantó bien, creamos las situaciones y bueno, contento, ¿no?, porque encontramos, vamos creciendo a poquito y encontrando un buen juego. No, gracias, ¿no? Agradecido, ¿no?, primeramente con Dios, que me da la oportunidad de poder trabajar. Agradecido con la gente, un saludo a la familia, ¿no?, que siempre está apoyando en las buenas y en las malas. Ahora que seguir trabajando de la mejor manera para poder encarar los próximos partidos. Nada, creo que nos complicaron y nada, pues tenemos un receso muy largo donde hay que correr los errores, pues, ¿no? ¿No? Ahora a trabajar con la mirada puesta a la próxima fecha. Sí, seguro, ahora ya a volcar página, a tratar de pensar en el siguiente partido que va a ser muy difícil en Montero, pues, ¿no? Sí, la verdad es complicadísimo. Por la poca personalidad de los árbitros, la verdad que me ha dado mucha pena, ¿no?, porque quería desaparecer el árbitro por la gente, por la presión, y así la verdad un partido de fútbol no se puede jugar.